Buenas noches, bienvenidos, como cada 2 semanas los recibimos para jugar un poquito de Vampiro la Mascarada aquí en la Taberna de Rol. Hoy tenemos a Bachi de viaje, así que vamos a hacer lo posible por continuar un poco esta historia sin Luca, pero creo que tenemos muchas cosas que revelar atrás del telón. Para saludarlos a todos, darles la bienvenida, agradecer, como en todos los streams, a los que hacen posible todo esto, que son, por ejemplo, Max, que hace la música de la preintro, la intro, el ya volvemos, la verdad, una locura, todas las cortinas. A Lu, que hace las animaciones de la intro, el ya volvemos, los overlays, los emojis del. Uy, no puedo ni hablar, ya empezamos mal. Los emojis del chat los hacen Crossmic y Akira. Y finalmente, León, que está aquí dirigiendo, coordinando esto que hacemos que disfrutamos tanto. Vamos a comentar también que, como ya varios sabrán, se acerca el cumple de la taberna y tenemos bastantes actividades pensadas para compartir con la comunidad de Discord. Esto se va a hacer el fin de semana del 28 y el sábado 28 y domingo 29, así que váyanse haciendo un lugarcito en la agenda que vamos a estar haciendo cositas para la gente. Le queremos agradecer también al Mago 3D por las minis de los PJ de Anuren y a Kataka por la colaboración que estaremos trabajando en breve. Me quedé sin audio, así que ahí estoy. ¿En qué estábamos? Bueno, tenemos nuevos emojis para el Discord con el motivo de vampiro, así que chequéenlos, que está muy bueno, la verdad. Y bueno, sin más, vamos a darle comienzo a nuestra velada de vampiros. La última vez que seguimos a nuestros protagonistas, los reparadores de reputaciones, se encontraron dando explicaciones ante la autoridad de la camarilla de la ciudad sobre la aparición de estos cazadores de vástagos que enarbolaban simbologías religiosas muy, muy antiguas. Tuvieron un encontronazo con Ana, primogénita del clan Tremere, y Sire, de Luca, el vampiro de los reparadores de reputaciones. Fueron increpados por la misma para dar explicaciones el día siguiente ante la corte del príncipe y se les dio la misión de identificar a los familiares de estos cazadores mediante este relicario que habían recuperado e ir a buscarlos y hacerles llegar, cito, la justicia irrefrenable de la camarilla. Nuestros protagonistas tendrán que decidir cómo avanzar sobre esta nueva misión. Pero al mismo tiempo, pasada esta noche tan trágica y tan dramática, vuelven a encontrarse en una nueva noche, pero esta vez no en la vieja y querida inmobiliaria, sino en el Rosedal de la Ciudad de las Flores. Mensaje de Luca de por medio, que les informa que su presencia es requerida por su sire en la capilla. Así que quedará en las manos de Henrietta y de Sebastián hablar con la gente del príncipe en el Rosedal. La velada comienza con un Volkswagen llegando a una especie de parque que a estas horas todavía es temprano, son alrededor de las 8 de la noche, así que todavía hay gente haciendo ejercicio, gente
paseando, que se puede distinguir atrás de las amarillentas luces que se proyectan a través de la cargada de humedad atmósfera que reina en la ciudad. Henrietta, Sebastián. Bueno, ¿qué decimos? Yo creo que la verdad no tenemos mucha salida. De hecho, creo que si les mentimos, probablemente sepan la verdad y nos vaya peor. Bien, pero ¿qué le decimos? ¿Cuál va a ser la verdad que le vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo, con respecto a... Yo no quiero matar a gente, yo diría inocente. Y con respecto a todo lo demás, yo creo que es la verdad, en serio. Sin vueltas. El auto parece envuelto por esta sutil neblina que se empieza a levantar a estas horas. Y el césped está un poco húmedo, la tierra un poco embarrada. Saben perfectamente a dónde se dirigen. La entrada está en la parte de abajo, donde debería estar la bomba de la enorme fuente que decora el centro del parque. El parque que bordea el linde del centro de la ciudad, muy conocido en los alrededores por sus hermosos rosales, muy cuidados. Saben bien que la gente del príncipe los va a esperar ahí. ¿Van a tomar algún recaudo respecto a su automóvil? Vamos a estacionar un poco antes, ¿no? Así no es tan obvio. ¿No es tan obvio qué? Que nos estamos reuniendo acá. Que hay gente acá a esta hora. Bueno, sí. Van a reconocer el... puede ser que tienen ojo por todos lados estas personas. Y mientras estoy manejándome, como veo... encuentro alguna especie de esquina que esté un poco con las luces, digamos, apagadas. O algún recoveco de la luz. Hay una especie de árbol grande cerca de una de las esquinas, que parece una vieja morera. Bueno, me voy a acercar a ese árbol y lo voy a dejar ahí, al abrigo de la luz. Bien. Bien. Hay bastantes autos transitando por la calle, pero ninguno parece ni detenerse ni observarles. Atraviesan los senderos marcados por canto rodado que delimitan estos hermosos rosedales hasta llegar a una especie de, como dije antes, una fuente de enormes dimensiones, casi del tamaño de la rotonda de un cruce de avenidas muy grande. Hay unas estatuas en el medio de la misma, como una especie de peces probablemente de río, que representan la riqueza del río Atillo. Estos peces lanzan agua por la boca con un viejo mecanismo que, a pesar de su edad, estaba muy bien cuidado. Por detrás de la misma fuente ven un hombre con un frac, con coleta, un lazo que le agarra la camisa, un pelo entrecano le comienza a partir de la mitad de la cabeza, y
y una barba larga y blanca termina en una punta. Pareciera ignorarles. ¿Lo conoces? ¿Le conozco a Lordi? No. No lo viste nunca. ¿Sabes también igual que... tampoco es que conocen a toda la gente que trabaja para... para la primogenitura. Hay formas también de saber, por ejemplo, si es un vampiro o un humano. Formas de las con las que cuenta Luca. Igual parece ser nuestra nuestro contacto, ¿no? ¿Quién se vestiría así? ¿Qué hora es más o menos? Más o menos a las 8:30 de la noche. ¿Quién se vestiría así a las 8:30 de la noche? En medio del bar. Y sin sacarse selfies, porque quizás, o una producción fotográfica, no veo. ¿Y qué está haciendo? Está mirando una libreta. Una libreta. Y está mirando. La libreta de espiralada. Parece forrada en cuero. Bueno, yo me voy a acercar a él. Voy a hacer una ligera reverencia, sí, poniendo un pie delante del otro, flexionando ligeramente las rodillas, bueno, sosteniéndome la pollera y todo eso. Y le digo, saludos, caballero. Levanta la vista de su libreta. Saludos, ¿usted es? Rieta, Transport. Sí, está en la lista. ¿Y usted, caballero? Sebastián. Pero... bien. Bien, sí, está en la lista también. Pase, por favor, tenemos alguien que está esperando ya. Así que no le puedo asegurar que los atiendan a ustedes solos. Bueno. Ok. Con un poco de esfuerzo, que parece de a ratos fingido y de a ratos auténtico, este hombre entrado en años se inclina hacia el piso y levanta una enorme tapa de acero. Va de acero, de chapa, digamos. La engancha con una especie de soporte y le hace una demanda de que entre. Bien. Gracias. Y Sebastián avanza. Yo también. El hombre inclina la cabeza y a medida que pasa, va cerrando la tapa hasta que quedan en penumbra. Una especie de escalerita, como si fuera de cemento, que tiene esta película arenosa arriba que hace que sus zapatos crujan en cada peldaño. Pero ese sonido cambia a partir de unos 3 o 4 escalones y pasa a sentirse como si pisaran algo más suave. Una luz tenue alumbra lo que parece ser un pasillo alfombrado que contrasta muchísimo con el aspecto exterior de la entrada de este túnel, si les gusta. El pasillo tiene cada aproximadamente 3 metros, unas luminarias eléctricas, tenues y amarillentas. La alfombra que recubre el piso es de... tiene una especie de motivos muy similares a estos, pero de unos colores que oscilan entre el bordó, el verde y el azul. El techo es abovedado, con cada tantos metros unos soportes que evitan que se derrumbe. Parece estar extremadamente limpio y cuidado. Y se extiende así,
por 10, 15, 20 metros. Hasta una especie de arco. Que da a una estancia un poco más grande. En la estancia solamente hay una mesa en el medio. Una silla de madera. Que parece ser, dentro de todo, antigua. Y en la silla hay sentado un hombre. Este hombre parece tener un capón. Parece tener algo en la mano. Y nota su presencia apenas atraviesan el arcada. Por favor, necesitamos a nuestro compañero. ¿Qué está haciendo este individuo cuando ellos llegan? Está muteado, me parece, ¿no? Me encantó. Hola, buenas noches. Perdón. Disculpa. ¿Agarraron a como se agarra a un animal o a qué te referís? Hace un par de noches que estás acá. ¿Haciendo qué? Demorado. ¿Y cómo te alimentas? ¿Qué hiciste para que te tengan acá demorado? Está bien. ¿Quién sos? ¿Qué haces acá? Ajá. De nada. Sebastián. Ahí estoy. Perdón que no me están escuchando. Repito más o menos lo que pasó. Dardo se presentó, él está demorado acá hace un par de días. Y cada tanto le tiraba una bolsita de sangre por la puerta. Los chicos se sorprendieron, ¿no? Porque estaba acá hace un par de días. Y les preguntó su nombre. Henrietta, encantada, seguramente. Le extiende la mano a Sebastián primero, que dijo su nombre. La mano de Dardo es visiblemente más peluda sobre el dorso. Y tiene uñas sucias. ¿Qué? Hola. Después le extiende... No suelo saludar con contacto. ¿El puño? Tampoco, ¿no? ¿Pecó? Tengo la piel se me está... ¿Viste? Sí. ¿Cómo somos los Nosferatus? Conozco a alguno de ustedes, sí. Claro, viste. Disculpame. No me quiero entrometer, pero... Más allá de todo, vos, dentro de todo, bien, digamos. Claro, gracias. De nada. No sé si te lo dijeron antes. Y le extiende la mano a Henrietta, obvio. A vos te conozco como de... algún lado, ¿no? ¿Ya nos conocimos antes? No creo, recordaría a alguien tan... así. ¿Peculiar? Sí.
único. Capaz que te suena de algún lado. No lo puedes bien ubicar. ¿Cómo está vestido? Tiene esta capucha larga que le nace de un poncho. Tiene todo un poncho que lo envuelve así todo violeta de lana, sucio y agujereado por algunos lados. Un pantalón de jean, que está a la moda, que está agujereado, pero no porque fue hecho así, simplemente, digamos, sucedió con el tiempo. Se puso a la moda, digamos. Claro, claro. Unos borcegos también gastados. Y tiene una riñonera que le cuelga medio de costado. Emana un olor a que necesita lavar la ropa y a él mismo. Claro, encima imagino que hace mucho que no te bañas desde que estás encerrado acá, ¿no? Bueno, sí. ¿Ustedes están bien sin bañarse por un tiempo? Digo, porque a mí me pasó, qué sé yo, a ustedes. A mí no me gusta realmente. No. ¿No? No. Me gusta estar limpio, me gusta que mi ropa esté limpia. No sé, me da un aire de humanidad, quizás. Claro. Que la esté buscando. ¿No? Digo. Pero bueno. Igual está difícil, ¿no? Porque. Digo. Sí. Claramente, pero esto no depende de mí. Claro, claro. La limpieza creo que sí depende de mí. Es como, nada, inevitable que yo me esté transformando, ¿no? Y es evitable que yo pueda oler a un pozo ciego. Claro, sí. Claro. Sí, por sí. Eso. Tenés razón. Así que, ¿qué sos vos? ¿De qué le veo? Va, creo que ya me imagino. Y yo de todo un poco. ¿De dónde? ¿Qué haces de tu vida? Y yo soy como un noticiero. Voy allá, escucho unas cosas, me cuento otras por allá. Un lleva y trae. Más o menos, sí, algo así. A veces llevo, a veces traigo, a veces las dos. ¿Ustedes también? No. Nosotros hacemos trabajo de logística, ¿viste? Para ayudar un poco a la situación de la limpieza, digamos, de reputación. De ahí viene nuestro nombre, ¿no, Henrietta? Sí. Algo escuché de ustedes. Complejas. Se hizo sonar ese nombre por ahí. Sí, probablemente. Trabajamos muy bien, la verdad. Pero bueno, parece ser que hay algunas modalidades de nuestro trabajo que no gustan. ¿Cómo qué? ¿Qué hicieron? Nada del otro mundo. Tuvimos un par de altercados que, bueno, hicieron un poquito de ruidito y por eso estamos acá. Y, che, ¿nadie te viene a hablar? No, cada tanto tiran la bolsita y me dicen que en un rato. La última vez fue hace como 2 horas, así que. ¿Cuánto hace que estás, perdón? Un par de días. Y ya me quiero ir. Tampoco tengo muchas cosas para contar, ¿no? Pero bueno. Che, y creo que. ¿Y por qué estás acá? Tampoco me dijeron, ¿eh? Yo. Como que hay una burocracia que me imagino que ustedes entienden. Con la camarilla, ¿no? Bueno, pero tenemos un par de principios, ¿no? Tenemos un par de reglitas que cumplir. Quizás rompiste alguna de ellas. Pensá un poquitito. ¿Vos qué decís? Y puede ser. Tal vez, ¿no? Como que. A ver, sé de la pachanga, ponele, sé que acá sucedió todo el tema ese. Sí. Yo estuve ahí. Fue intenso. En la pachanga. Sí. Sí. ¿Formaste parte? No. Yo había ido al recital, que arrancó con toda, no sabes. Ahí va. Y nada, se escucharon unos gritos, miro para el costado. Ahí va. Y vos ya. Eras
¿Ya estabas transformado? ¿Ya eras? Sí, hace un tiempo, Yo había ido al recital, ¿no? Estuve 3 meses como juntando plata para subirme al bondi, el último de la noche, para poder viajar hasta acá, para venir a la pachanga. Y bueno, descontrol. ¿Y dónde sos vos? Y por ahí. Como que, no sé, decidir un lugar solo, que digo, esta es mi casa, me parece medio... medio errado. Yo... me muevo. Se prende un cigarrillo. Sos un alma viajera, como quien dice. Claro. Lo mío está en el camino. Está en el camino, claro. Sí, entiendo. Por eso me sirven las noticias. Ok. Qué bueno conocerlo a ustedes, igual. Sí, completamente. Che, Henrietta. ¿Sí? ¿Cómo es esto de que nos vamos a quedar acá? No creo. Tenemos mejor reputación. La señora Henrietta con el cigarrillo, ¿estás segura? ¿Yo te vi en algún lado? ¿Vos viajaste por acá? Es que soy una personalidad en internet, me debes de conocer por ahí. No, ni idea, nada. No. Ni a palo. Pero no fuiste a Pergamino. Está bien. No pasa nada. Esto me pasa seguido. Me imagino. Tal vez deberías dejar de fumar tanto. No me hace nada. Esto me quedó, digamos, de... ¿viste? Entonces nosotros... esto parece ser que data para largo. Nos vamos a quedar acá encerrados. Esto es un calabozo, diríamos yo. Sí. No quiero hacer comparaciones así muy fuertes. Sí. Pero bueno. Camarilla toma medidas. Así. Con lo suyo. Así que, ¿ustedes qué regla rompieron? No es que hayamos roto una regla, simplemente... ¿Dos, tres, cuatro? No, tuvimos un encuentro con gente que nos tendió una emboscada. Pero lo manejamos lo mejor que pudimos dentro de las circunstancias. ¿Estaban vendiendo algo ustedes? ¿Qué? No. Estamos manejando. ¿Vendiendo qué? ¿Y qué sé yo? ¿Lo emboscaron? ¿Les querían robar? ¿Suele ir por ahí? No, eran cazadores, corazón. ¡Oh! El pucho vuela hacia un costado de la habitación donde hay una parva de colilla. ¡Cazadores! Parece ser que bueno que la camarilla se maneja de esta manera. Como que... yo no... todavía no, lo que no entiendo. ¿Qué pensaban o qué querían que nosotros hagamos? Tipo, nos dejamos matar. No lo entiendo. ¿Qué sé yo? A veces se lo han pedido algunos, ¿eh? No hay una orden que no hayan dado, digamos. No se sorprende. Por eso. No tiene sentido. Che, lo emboscaron cazadores. Esto está todo mal. Ahora me quiero ir más rápido. ¿De dónde? De acá, a otro lado, qué sé yo. Pero acá ya estás protegido. No. No van a ni cazadores acá. A meterse. Ponele que no vengan. Pero me acaba de decir que tu jefe te dijeron que vayas y te mates. Me tengo que proteger de todo el mundo. ¿Te das cuenta? ¿Cómo? Vos dijiste que querías que tu jefe dice, querían que te mate, ¿o no? Que me maten. ¿Lo dijiste? Pero yo dije eso. ¿No dijiste eso recién? No. La miro a Henrietta. No. Ah, no. Entonces entendí cualquiera. Está bien, nada que ver. Igual.
qué sé yo, una ciudad donde hay cazadores no da tampoco, ¿eh? No importa qué tan abajo estés. Tienen pala y tienen como 12 horas de día para acabar estos pibes. Exactamente. Cuando la conversación, el intercambio se calma un poco, sienten unos pasos viniendo del pasillo por el cual ingresaron. Y ven a este hombre con esta entrada, la cabeza, pelo entrecano y barba puntiaguda. Camina hacia el otro lado de la habitación, prestando muy poca atención a los tres vampiros que decoran la cámara. Abre una puertecita, asoma la cabeza, vuelve a sacarla. Acompáñenme, por favor. Bueno. Lo acompaño inmediatamente. Yo también me levanto y voy. Ese es el que estudia de suerte. Fue, menos mal. Gangrel. Pensé abre que le iban a dar comida. E ingresa. Dentro de la nueva estancia, es aún más grande que la anterior, una estancia rectangular, que pareciera que cumplía otra función en algún momento, antes de ser revestida por empapelados bastante de modé, en unos colores crema y marrón claro. Y en el medio de la habitación una araña que parece tener unos buenos años, pero al mismo tiempo está bastante bien cuidada. Este mayordomo, si lo podemos poner de alguna manera, le hace un gesto para que se paren en una especie de línea roja que hay cerca de donde entraron. Al otro lado, en la otra cara pequeña del rectángulo, hay una adornada silla que parece estar hecha de bronce. Súbditos, el venerable príncipe Edgar del clan Ventru. No, amigo, no. Nada que ver. Lo que sigue es silencio. Pasan unos segundos. Esos segundos se convierten en minutos. Este mayordomo está visiblemente nervioso. Disculpen, dice al cabo de un rato. Y corre hacia una puertecita que hay detrás del trono. Y mete la cabeza. A los pocos segundos vuelve, con pasitos cortitos. Se vuelve a parar en la misma posición. Súbditos. El asistente de cuestiones de estado del príncipe Edgar. No, peor es esto. Ay, ¿para qué me agotoné la camisa entonces? Pasan unos segundos, que dan lugar a minutos, hasta que nuevamente este hombre visiblemente alterado corre de vuelta durante toda la habitación, a lo largo de toda la habitación, para volver a asomarse en la puertecita que está detrás del trono. Este es el gire, por nada. Sí, al final no íbamos a venir a hablar con él. Vuelve con el mismo pasito nervioso, se para en la misma posición pero con una expresión esta vez frustrada. El súbdito del asistente del venerable príncipe Edgar. Sí, y se va como... No me pongo el moño. Le van a decir que no te pusiste el moño, fíjate. No, te van a decir que no te bañé hace 3 años. Sí, pero a mí no me importa. Okay, bueno. Lo que ven emerger de la puertecilla de atrás sorprende a 2/3 de la concurrencia. Un Juan Ordóñez, peinado hacia atrás, con el pelo, poco pelo rubicundo que tiene,
engominado hacia atrás. Muy bien vestido, con una camisa visiblemente estrafalaria. Se acerca con unas carpetas y se para delante de ustedes, casi como si no los reconociera. Bienvenidos, bienvenidos. Disculpen, el príncipe Edgar no va a poder estar con ustedes hoy. Está atendiendo... está gobernando la ciudad. Nos mira esto. No, no me río. Ordóñez, ¿qué pasó? Parece que está todo bien. Se les acerca un poquito. Me parece que zafamos, ¿eh? Me parece que zafamos, pero vamos a tener que... ¿cómo se los explico? A ver, dejemos un poco las formalidades. Vamos a la otra habitación, por favor. Nos sentamos en la mesa de vuelta. Usted también, Dardo, por favor. ¿Pero qué tiene que ver este? Perdón, pero ¿qué no, tiene bueno, que bueno, ver? Pero yo no sé. No me pongas en esa, Sebastián. Yo sabés que nosotros nos llevamos bien, pero yo no... Este es mi trabajo, ¿viste? Yo no... Este es el Gil, déjalo. Bueno, tampoco para que me traten así. Es como... así te conocen en el barrio. Este es tu apodo en el barrio. Para. Se queda pensando. ¿Sí? Ordóñez. No te puedes dejar de tratar así. ¿Y qué querés que haga, Sebastián? ¿Qué querés que haga? Que le dé una cachetada, yo qué sé. Habla con el príncipe. Una cachetada. Soy el tercero en el mando. Soy el asistente del asistente del. ¿Qué le voy a decir? Señor príncipe milenario, me tratan de. No, no, viste, no. O sea, no, yo estoy agarrando. Yo soy el último orejón del tarro, viste. A mí me tiran la que no quiere agarrar a nadie. Pero bueno. Nosotros somos los últimos orejones del tarro. Que tenemos que andar limpiando la cagada de los demás. Puede ser. Pero me parece que somos un paquete nosotros en este momento ya. Bueno, está bien. Bueno, mira, vaya. El príncipe... ¿Qué? Tiene un chiquillo... que lo mandó... a la ciudad de Zafiro, que queda acá... a unos 300 kilómetros, a negociar... con el príncipe de la ciudad. Es así. Parece que no fueron muy buenas las negociaciones... y lo mandaron en un container de vuelta. El príncipe Edgar quiere su chiquillo antes de la medianoche acá. ¿Qué hora es, Gil? Nos conviene a todos esto, ¿eh? Esto es el mejor escenario que pude negociar, ¿eh? Bien. El asistente del asistente es una cargada, Sebastián. Es una cargada. El asistente del asistente del... Sí, bueno. Pero bien. ¿Y entonces qué tenemos que ir hasta Zafiro a buscar a este chiquillo? No, en teoría está acá en el puerto. Okay. Entendí que en el container era un eufemismo para decir que lo mandaron adentro de una lata de sardina a los compañeritos del... pero muertos. No están muertos. Tenemos un número de contenedor. Ah, no sabemos si el chiquillo está o no está. Eso es lo que entre comillas lo que dijeron los heraldos, sí. Claro, es el chiquillo de Eiger de momento. Bien. Capaz está como repartido dentro del container, ¿no? Como... Entonces, si hacemos este trabajito, digamos que todos los saldos quedan cubiertos. Yo no estoy en condiciones de decirte eso, Seba. Sí, pero bueno, está bien. Bueno, yo no soy, no soy ni un vástago yo. No soy ni un vástago. Es el Gil. Soy el Gil. Pero tampoco eso tan giro. Doña. Saliste de ahí. Nosotros nos metieron adentro de un pasillo en donde este chico. Bueno, no sos tan chico. Pero sí, se portó bien, ¿eh? Se quedó en el mole, va, ¿no?
Está todo tranca. Sí, no creo que haga mucho quilombo, pero digo, nada, hay situaciones peores. No está en una situación tan grave, por eso los va a tener que acompañar. No hizo el protocolo correspondiente cuando llegó y estuvo varias noches deambulando por la ciudad sin presentarse ante la autoridad. ¿Qué va a hacer? Es una cuestión de el protocolo, ¿viste? No. Yo entiendo tu onda hipoide, pero tenés que respetar ciertas cuestiones, Dardo, disculpame. Pero me presenté hace como 3 meses cuando vine, ¿y qué iba a decir? ¿Lo mismo? Y tenés que decir lo mismo. Tenés que decir lo mismo una y otra vez. Si te contara las veces por día que yo tengo que decir lo mismo. Bueno. Entonces. El número del container. Te pasa un papel con una especie de recibo. Bien. ¿Están, se consideran que pueden llegar a resolver esto antes de la medianoche? Ir a abrir un... Mira la hora, ¿qué es? No son las 9 todavía. ¿Te das cuenta que nos estás dando 3 horas para resolver este problema? O sea, no. Venís, nos tirás todo esto, nos das menos de 3 horas. Mira, no tengo ni los LED. Tenés mucha mala onda, man. Tendrías que entregar esta noticia con un poco más de actitud. Tiempo. Tiene razón, ¿qué crees que te diga? Pero... Che, y... No me acuerdo si en el baúl había un cortafierro. Porque ese container debe tener algunas cadenas ahí dando vueltas, seguro. Podés pasar por la inmobiliaria, ahí hay seguro. Bueno, pero eso queda un poquito a contramano. Che, y... Podemos ir en bondi, si no, ¿eh? Sí, en bondi, obvio. Hay buena frecuencia hasta ahora. ¿Viste? Claro, ¿viste? Sí. Si querés andar adelantándote. Nosotros te alcanzamos ahora en la parada. Ah, bueno, ¿qué van ustedes? En bondi, en auto, vamos. Vamos en auto, vamos en auto. Vamos en auto, ah, va. No vamos a ir en bondi, no vamos a... Yo no puedo ir, yo en bondi. bien, y... Tenés razón, vos no podés ir en bondi. Y no. ¿Y seguimos teniendo los contactos ahí con los guardias del puerto? O yo me acuerdo que teníamos... Si decís, que venís de parte de Ordóñez generalmente... Tenía un chico colorado, que no recuerdo el nombre. ¿Cómo se llamaba? Javier. Javier. ¿Javier? Puede ser. No recuerdo el nombre realmente. Yo creo que le decía Pecas. O Polo. Sí, era grandote. Estaba fuerte. Bien. Si pueden llegar antes de la medianoche, estamos bárbaros. Antes de la medianoche, avísenme por favor y yo veo cuánto tiempo les puedo dar. Bueno, vamos. Y entonces nos llama a Dardo. El Dardo tiene que aportar, porque si no, no se va a ir más. Ey, acá estoy yendo. ¿Querés aportar? Sí, acá estoy aportando. ¿Seguro? Sí. Bien. ¿Hay desodorante de ambiente en el ¿cómo se llama? ¿En el auto? No, en la inmobiliaria. Debe haber ahí en el depósito. Sí, tenemos ahí en el... Bien. No, está bien. El antitabaco tenemos. Bien. ¿Y el desodorante? Y ahí debería haber todo en la oficina del conserje. Bueno, vamos. ¿Algo más que tengamos que saber, Ordóñez? ¿Alguna información pertinente con...? No. No, me parece que no. Ah, bueno, sí. Tenemos razones para creer que esta información se le escapó a alguien o se soltó por ahí, así que enemigos del príncipe pueden llegar a querer agarrar a su chiquillo. Pero bueno, seguro que va a estar todo bien. Ay, Ordóñez. Justamente estaba preguntando por eso. Cazadores. Bueno.
Bien. ¿Ves que el hit, no, el hit te no queda bien? Para olvidarse, ¿no? Era algo tan irrelevante. Bueno, pero enténdeme, Julieta. ¿Cambiaba algo? Que yo se lo diga o no se lo diga, lo tienen que hacer igual. Cambia. Y ahora tenemos que ir con muchísimo más precaución. Claro. ¿Supieron algo de Luca? No, no tengo ni idea. Lo llamó Ana y... Se le va a venir una... Debe estar latigueando, algo por el estilo. Igual, seamos respetuosos de Ana, que mantiene esta ciudad andando. La verdad que... No, sí. Tengo nada más que respeto para... Yo no tengo más que nada que miedo, pero bueno. Respeto, supongo que le debo heredar ese respeto del miedo. Yo hablo de Luca, en realidad, pobre. Además de Tremor, ¿viste? Cuidado ahí. ¿Cómo sabes? Y te dije, yo... Voy y vengo. Este tiene mucha información, Ordoñez. No sé si es... ¿No? Se dedica a eso. Se dedica a eso, pero generalmente tradea información. El problema es que a veces se olvida de presentarse. Qué bien te queda el Gil, man. Qué cosa. Bueno. Bueno, vamos. Vamos antes de que sea eterna esta noche. Sí, vamos. Vamos. Bueno, acuérdense, si se van a demorar, avísenme, por favor. Sí, no. La paloma mensajera, Ordóñez. ¿Alguno de ustedes tiene un celular? Yo tengo un celular robado. Yo tengo un celular. ¿Te das cuenta que ahí abajo no parece haber señal? Claro. Estamos en un búnker acá. Está todo bien. Yo me encargo. ¿Qué tenés, un pager? Tengo un pager, sí. ¿Un qué? ¿Cómo se escribe eso? Con H. Está bien, no pasa nada. Bueno. Bueno, no hay tiempo que perder, muchachos. Vamos, vamos, porque ya se nos está perdiendo un poquito de tiempo hablando un pedo. Vamos. Para cuando llegan al auto son alrededor de las 9 y 20, quizá. Ok. Abro el baúl para fijarme si hay un cortafierro, una de esas tenazas enormes. ¿Ahí? Sí. Bien. Bueno, no vamos a tener que ir a la inmobiliaria, pero creo que no hay desodorante de ambiente. Y medio como que hay urgo para ver si hay desodorante de ambiente. No, pero encontrás unos repuestos de ¿viste? El pinito. Sí. Ay, no sé qué es peor. Saben viciar el aire. Bueno, vamos a bajar un poquito las ventanas. Hay uno que parece ser de limón y hay otro que parece el famoso pino. Ok. Cierro ahí el capot. El capot. El baúl. Y voy para la puerta del conductor. Abro, me meto y pego tres pinitos. Yo me siento atrás. Y abro la ventana toda, así hasta abajo de todo. Yo voy al lado del pasajero. Me prendo un puchito, obviamente. Bueno, vamos. ¿Quieren hacer algo antes? No. Mientras antes terminemos con esto, mejor. No. ¿Sabes que de camino queda la salida a la ruta y podemos ir a otro lado, digamos? ¿Qué? Tenemos un auto. ¿Cómo? Que tipo, si no vamos para allá... ¿Eh? Podemos no ir. Claro, también podemos quedarnos esperando al amanecer. Las dos ideas son igual de buenas. Claro. Exactamente. Está bien. Entiendo. Bueno. Seguro. Entonces... Bueno, vamos. El auto arranca y se dirige hacia la zona del puerto. Este es un camino que vos, Seba, hiciste varias veces. Porque no es la primera vez que tienen que buscar un recado ahí. La zona del puerto está separada de la avenida que circula alrededor de la ciudad.
por una especie de reja. Una especie de tejido de varios metros de alto que divide la pequeña zona verde que bordea la calle de el interior propiamente dicho, donde descansan cientos y cientos y cientos de contenedores metálicos apilados. Sigue siendo temprano, son alrededor de las 9 de la noche, así que todavía hay movimiento en el puerto. Gente va y viene, autos entran. Y parece haber una especie de portón. Con una especie de garita. Que parece estar vacía. El portón está abierto. Delante de ustedes está entrando un auto. Nadie parece preguntar nada. Sebastián, ni siquiera... Sí, ni siquiera habla. Avanza. Está atrás del otro. Dardo saca de la casa por la ventana y se refresca. Enrita está demasiado distraída como para tan siquiera ponerse a escribir sobre Luca y Ana. Dardo, la idea era pasar desapercibidos. Perdón. Tienes razón. Está bien, está bien. Está bien, no pasa nada. Está bien. Y avanzamos. El auto entra en una especie de adoquinado. Van siguiendo a paso lento a otro auto que dobla hacia otra de las regiones de este enorme puerto. Y empiezan a seguir los números. Pero es raro que no haya nadie controlando nada. Parece que los trabajadores están ahí medio de la suya, pero no ven guardias por ningún lado. Cuando llegan a la pila de contenedores correspondiente al número del recibo que les extendió Ordóñez, encuentran cuatro de estos contenedores, tres y uno descansa arriba. El que ustedes necesitan abrir es el de arriba. Una pequeña pirámide, si les gusta. Obviamente. ¿Le hago piecito a alguno? Bueno. Y pará. Mira un poco más. ¿Alcanzo a ver algo, tipo una cadena o algo por el estilo? ¿O está la puerta está tipo? Sí, parece no. Haber un candado, sí. Bien. Bueno. De hecho, parece haber candados diferentes en los cuatro. Sí. Perdón, en los tres del exterior. En el que está abajo de todo parece estar abierto. Bueno, a ver si me lo puedo poner por acá. Bueno, haceme piecito. Dale. Sí. Mentira, estás jodiendo. Mirá si necesitas piecito. ¿Qué llegaste allá arriba? ¿Cómo no voy a llegar hasta allá arriba? Haciéndote piecito. Somos vampiros, está Henrietta. Llegaste allá. Sí, pero estaba lleno de giles, ¿no era pasar desapercibido? ¿Y pero para qué me vas a...? Hay alguna gente circulando, sí. ¿Qué sé yo? No sé. No se falta, queda tranquilo. Está todo bien. Está bien, está bien. De hecho, creo que si me hace el piecito es peor. Bien. Veo como analiza un poco a ver la situación. ¿Cómo se puede ir? Bien. Nosotros estamos. ¿A cuánto de estos contenedores? Pueden dejar el auto a unos 20 metros, 30 metros, más o menos. Bien. Se escucha ya el golpeteo del agua del río contra la. Sería contra el borde. Sí. De cemento. Ok. Bueno, bien. Ahora, la cuestión es la siguiente. ¿Yo puedo llegar hasta ahí? Sí. Tranquilamente, no hay drama, lo abro. Ahora, digamos que. ¿Qué pasa si hay gente adentro, por ejemplo? Gente que no es de nuestro bando, por así decirlo. Voy a necesitar que ustedes estén un poco atentos ahí a eso.
Bueno, dame una cosa. Saco de mi bolsillo a la pelotita de pelos y me corto un poco el dedo como para que tome sangrita. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Abrí la puerta y metí esto adentro. Tiene adentro un roedorcito marrón, chiquitito, con orejas grandes y ojos negros, que tiene dos líneas de pelo negro. Sí. Cuando abra, no la abra del todo, mandalo por ahí a que chusmee y después devolvémelo. ¿A qué chusmee? Sí, que mire que hay adentro. Cuidado, Chipita es un amor, ¿sabes? Tenés idea. Vos querés que vaya y bueno, a ver, dámelo. ¿Una rata guardada dentro de la ropa? Sí, más o menos, pero también le doy comer, digamos. No solo vive acá, come. No vive, sino también. O sea que sos literalmente un nido de ratas. Bien. No. Hay espacio para una sola. Si podría más. Nido de rata. No son ratas, además. Hay algo. Chinchilla. Tenés como una. Bueno. ¿Cómo van a proceder? Igual, previo a la decisión de los reparadores de reputaciones y su aliado, vamos a necesitar que hagan los que quieren estar pendientes de sus alrededores una tirada de resolución más conciencia. Sebastián no le interesa. Sebastián va a tirar Silence of Death para justamente tratar de ser indetectable. Yo Dardo quiere estar atento. Como dijo, hay muchos giles dando vuelta. Tirad sus dadinis. Uh-huh. Dale vos primero, Lu. Son. Reserva de dardo, perdón, la reserva de dardo para esto es. Son 4 dados. Bárbaro. Creería que fallé. Perdón, León, son 6 dados. Ok. Y tienes 1 de hambre en este momento. Ahí está. Un éxito en Rieta. 4 éxitos. El dardo. Y me falta Sebastián. Dijo que no. ¿Yo sí o sí lo tengo que tirar? Ah, perdón. No. No, si no le estás prestando atención, no. Dardo, notas que estos obreros y empleados del portuario que se veían atareados hace un rato, desde que están acá y que bajaron del auto y están mirando los alrededores, parece haber menos. ¿Te hace acordar a... ¿Viste como cuando los animales empiezan a ir de un lugar en el que va a pasar algo? Sí. Ey, che, Gerrita. ¿Sí? Acá hay una tranza ahí. O. Saben lo que está pasando acá, Míralo. Eran 4. Son 2 ahora. ¿Qué hacen ustedes en estas situaciones? Yo generalmente miro a la mierda, pero. Se va. Sigue acomodándose como para abrir un poquito. Sebastián ya. Sí, se fue. Se hizo uno con la sombra. ¿Hizo el silencio de la. ¿El silencio? Silence of Death. El silencio de la muerte. No requiere tirada, creo que una route check nada más, ¿no? Sí, no requiere nada. Vamos a chequearlo por las dudas, así hacemos las cosas bien. Supuestamente. The vampire can nullify all sounds that they make. Sí, gratuito. Bueno, el silencio se apaga
Perdón, el sonido se apaga. Seba, vas a abrir este contenedor y vas a introducir al amiguito del dardo. Sí, voy a hacer eso. Bien. No está muy conforme este bichito cuando te lo alcanza y lo tenés en tu mano. Como si no confiara del todo en vos. Pero, como el dardo le dijo, hace lo indicado. Okay. ¿Vas a forzar el candado o lo... ¿Cómo vas a proceder? Voy a ver qué tan viejo es el candado primero. Parece ser como que estaba medio oxidado, parece más nuevito. ¿Sé algo de ese candadito? Hay un candado no muy distinto a otros que has visto. No parece muy complejo. Se puede forzar, se puede tratar de... ¿Se puede forzar con fuerza o se puede tratar de abrir con una especie de ganzúa así, de tenerla? Tengo unos... ¿Cómo se llama? Unos ganchitos. Podría intentar abrirla. Estoy pensando. Primero va a intentar abrirla con los ganchitos. Bien. Esto va a requerir una tirada de latrocinio y en este caso creo que va a ser destreza. Bien. Destreza más latrocinio. ¿Vos tenías alguna especialidad ahí? Para que me... No, que yo... Porque vos eras Sandman. Sí. El Sandman creo que tiene alguna especialidad, pero vos ahora la podés haberla puesto en otro lado también. Lo puse en... Tengo en sigilo yo, en Breaking. No, pero esto es Breaking. ¿Ah, esto es Breaking? Es Breaking, podemos considerar que es Breaking. Podés tirarlo con sigilo. Ok. Tuki. No, perdón. Tiralo con latrocinio y usa la especialidad. Sumo un dado. Va a ser más fácil. Tiralo con latrocinio. O sea, destreza más latrocinio, más un dado. Bien. Pero, o sea, te lo tiro como un 4, por así decirlo. Así como lo tiré recién, por ejemplo. Esa es mi pregunta. Con 4, te faltaría tirar un dado más, claro. Ah, ok. O sea, yo tiré. Decía que uses la especialidad como si la tuvieras en esta habilidad porque es muy similar y aplica. Ok, pero en total yo tiraría 4 dados, si es así. A ver, déjame por los dos chequear. ¿Con el más uno de la especialidad? Sí. Entonces está bien. Dos éxitos. Sí. Es ahí. Son 4 dados. Parece ser suficiente. Y el candado. Clic. Cede. Desenroscás la cadena que no hace ningún ruido. Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Tenés este bichito peludo? Lo mando, sí. En la página. Mando el bichito. Una bola peluda. ¿Y la vas a meter ahí en la...? Sí, en la puerta. Lo mando. Bien. ¿Cómo van a proceder después de esa introducción del animalito? Que, bueno, yo le voy a repetir en Rita. Che, está... Ahora, ¿qué onda esto? Hay algo ahí pasando. Miro para ese lado. ¿Veo que nos estén prestando atención o algo por el estilo? No, de hecho, no ves a más nadie. ¿Qué tan bueno sos escondiéndote, Nardo? Qué sé yo, más o menos. No me dedico a esto todos los días. Generalmente me gusta estar ahí entre la gente.
Pero no, no vamos a esconder, está este chabón ahí trepado, lo vamos a dejar solo. No, simplemente... No sabes ocultarte. Sí, atrás de un árbol, ¿qué estás hablando? Pasó un rato de que introdujiste al amigo Chispita en el contenedor, pero el silencio de la sangre hace que el silencio, perdón, el silencio de la muerte hace que no se escuche absolutamente nada. Sí, Sebastián medio como que estaba pensando en ¿tendré que volver o esperar a la rata esta? Y se está como que medio poniendo un poquito nervioso, como que la ansiedad le está pegando. Así que va a abrir un poco más. Y va a asomar la cabeza. Y a tratar de detectar a ver si siente algún olor a podrido. Cuando abrís la puertecita, el animalito vuelve a salir medio como desesperado. Se ve que estaba arañándola. ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Hola? ¿Hablas? No sé nada. Bueno. Bien. Sebastián no tiene animalismo 1, ¿no? No. A ver, no, estoy seguro que no. Sí, no tiene animalismo. ¿Tenés un ratoncito en la mano? Claro. Alguna especie de chipmunk. ¿Y ahora qué hago? Y el bicho te mira como tratando de comunicar algo. Mueve sus manitos. Encima, Dardo tampoco lo escucha porque el silencio de la muerte hace que. Che, ¿y podés volver con tu dueño? Con tu... Lo miro. No está haciendo nada. El bichito te mira con cara de frustrado y empieza a dar saltito y empieza a tratar de descender hasta llegar a su dueño. Ok, pero ¿vas a poder llegar? ¿Vas a poder llegar? Bueno, se fue. De hecho, no se te escucha cuando hablas, Sebastián. ¿Y si lo matan? El bichito baja y se acerca a Dardo, subiéndose a su mano. Me lo meto tipo adentro de la capucha y que me hable. El bichito empieza a hacer sus pequeños ruiditos, que para vos son una lengua legible. Chispita dice, dentro de lo que es posible para un animal de expresar, habla de que hay alguien como vos, Dardo, ahí adentro. Ok. O como ustedes, si les gusta. Che, ahí adentro hay alguien. Alguien como nosotros. Al parecer, tipo, es feo, huele mal y se viste raro. Así que. Chispita no habla muy bien, así que no se preocupen. Imagino que va por ahí. Puede ser que no sea que hay otro hippie, sino que hay otro. Mentira. Puede ser, no sé. ¿Vos hablás ratón? No. Bueno, entonces es lo que te dije. Sebastián está tipo esperando ahí al lado de la puerta del container, como pensando. Yo lo miro a Sebastián. Carajo, boludo, abrí. Grites. Cierto. ¿Qué vas a hacer, Seba? Vos todavía estás a la altura del de arriba. Sebastián piensa en... Ok, bien. Para arriba, dientes, Biblia. ¿Por qué? ¿Un libro? Bien. Sacerdote. Un vampiro. Notan que se está empezando a nublar más. ¿Anular? Me como la capucha. Y meto las manos dentro del poncho. Bien, abro la puerta y tipo me asomo. ¿Cuánto abrís la puerta? ¿Como para que te entre solamente la cabeza o abrís como sí, para poder meter el torso? Sí, y tipo como que... ¿Solo la cabeza o abrís más? La cabeza y tipo asomo el celular así y ilumino para adentro.
De adentro sale un olor como si fuera metálico. Y un poco de humedad y encierro. La luz blanca del celular ilumina este contenedor de paredes y techo metálico. Y en el medio parece haber una especie de caja de madera. Como las cajas que dicen, ¿viste? Las que dicen frágil, que se usan para trasladar cosas. Sí. Tendrá unos 2 metros de largo. Medio metro de ancho. Y podés llegar a ver más o menos qué hay adentro de ella. Porque la tapa no está puesta. Me acerco despacito. ¿Vas a abrir la puerta más? Sí, voy a abrir la puerta y me voy a acercar despacito. Abrí la puerta, alumbrando con el teléfono. Ves que dentro de la caja hay un hombre desgarbado, con notorio aspecto de cadáver, pelo largo, rubio, bastante enmarañado. Sus ropas parecen haber estado muy de moda en los años 70. Tiene una barba no muy poblada, como a mí, que no me cierra acá el bigote. Y tiene una camisa, viste, con el cuello así, bien larga, bien de los 70. Es a cuadros, amarilla y bordó. Y está manchado de sangre. Y tiene algo que emerge de su pecho. Como si estuviera puesto incluso encima de su camisa. Vas chequeando con el celular. Y cuando, para mirar mejor, tenés que abrir un poco más la puerta. Haz una tirada, Sebastián, de... destreza... perdón, astucia más perspicacia. A todo esto, perdón, me olvidé de hacer algo. Los dos, Seba y Henrietta, tienen que hacer una tirada de enardecimiento por la noche. ¿Seba o Dardo? Dardo ya está, ustedes dos. Ah, ok. Enardecimiento. ¿Era un solo dado eso? Sí, un solo dado rojo. Me tiro ahí. Así lo sacamos de encima. O sea, ¿te los tiro juntos? Henrietta, tu hambre aumenta en uno. ¿Te vas a dos? ¿Te los tiro juntos? Tiro los... Tírame el primero el enardecimiento, que tenés que tirar con algún dado de hambre. Más que nada para eso. Esteba, después de varias noches de tranquilidad, volvés a tener uno de hambre. Ok. Y ahora sí, hace la tirada de perspicacia más astucia. Con uno de hambre. Uno de hambre. Dos éxitos. Mientras abrís, notás que hay un mecanismo que está conectando esta puerta o esta bisagra de la puerta a algo. Parece mecánico en su naturaleza, no eléctrico. Y algo que te... ¿Me quedé sin audio, puede ser? No. Bien. Este mecanismo parece estar conectado a algo que está ahí adentro. Y si bien tu capacidad de perspicacia es suficiente con dos éxitos para notar la existencia del mecanismo, no llega a los 3 necesarios para evitar activarlo. Mientras abrís la puerta, que es la única forma que tenés de poder ver mejor a este hombre inmóvil adentro de una caja,
Sentís un clic, otro clic detrás, otro más, una polea que parece que se activa y desde la caja, ¡tac! Este artefacto que emergía del pecho de este hombre inmóvil sale hacia afuera. Y este hombre se empieza a estremecer. Una mano huesuda, cadavérica, agarra el borde de la caja. Bueno. Y se empieza a incorporar. Creo que yo debería irme. Sebastián ni lo piensa un segundo y se va. Sebastián empieza a bajar. O empieza a intentar bajar. Y los demás no se van a enterar lo que hay, porque todavía está activado el silencio de la sangre. El silencio de la muerte, perdón. Y es un buen momento para que hagamos la pausa. Paciencia, muchas gracias a todos los que están. Les pedimos que se queden un ratito más. Vamos a hacer un pequeño break. Nos vamos a refrescar un poquito. Y seguimos a ver en qué lío se metieron los reparadores de reputaciones. Thank you.
Buenas noches de vuelta. Gracias por la paciencia, por quedarse, a esperar que nos refresquemos un poquito. Y continuamos donde dejamos. Nuestros protagonistas llegaron al puerto de la ciudad de Las Flores para retirar. Qué raro, un paquete. Como encargo de parte del príncipe de la ciudad. Un encargo al que no pudieron negarse debido a la situación delicada en la que se encuentran. Acompañados por este dardo, este vástago que está en la ciudad de Las Flores de paso, intentando no ser acusado de cosas más graves de las que se las acusa, que por ahora ha sido solamente de no presentarse. Pero se le encargó que acompañe a los reparadores de reputaciones a recuperar a un chiquillo del príncipe que fue enviado de vuelta a la ciudad después de una fallida negociación diplomática. Sebastián estaba bajando del contenedor después de haber escuchado del lado de adentro este mecanismo que del lado de afuera, por supuesto, no se escuchaba debido al poder de la sangre de Sebastián. Chispita, como suele suceder con los animales, mucho antes de todo esto, se metió para adentro en el poncho del dardo. Henry y Dardo ven a un Sebastián que está bajando bastante apurado. ¿Qué pasa, Seba? Me parece... Pero, se cayó brevemente esto. Ah. Bueno, buen momento. Sí, sí, sí. Cuando le estabas diciendo a Sebastián... Avísame y retomamos. Desde ahí, dale. Bien. Seba estaba descendiendo... ¿vas a terminar con el silencio de la muerte que habías generado ahí? No. Hasta no llegar a donde están Dardo y Ambrieta, no lo voy a sacar. Perfecto. Está bajando bastante apurado, así que va a requerir una destreza más atletismo. Son unos 6 metros de descenso. Ok. Esto es acá. Ahí fue. Bueno, no te caes, pero bajás medio a los tumbos. Ok. Los demás ven eso. Ven a un Sebastián bajando apurado. Uf. Con cara de preocupado. Te dije, ¿eh? Se va a pinchar ahora. Yo te digo. ¿Qué pasó? No sé, pero el Chispita está nervioso y míralo a este. La puerta de arriba se empieza a abrir. Anda. Seba, está muy bien. Se abrió. ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿El chiquillo? ¿Qué chiquillo? Estaban buscando. ¡Chiquillo! Ese tipo es una especie de muerto viviente Vichy que nos va a comer a todos, básicamente. Entonces no es lo que tenemos que venir a buscar. La muerte. Eso es, la muerte. Yo no sé. Ese es un no. Hay gente, hay mortales alrededor nuestro, están los dragones. A lo lejos parece haber algún tipo de movimiento, pero cerca de ustedes no parece haber gente. Y la puerta se abre. Quedaría un golpazo de poder escucharse. La abre una mano, seguida de un brazo largo. Y emerge este hombre desgarbado. Con rasgos de Europa del Norte. Tipo escandinavo. El brazo envuelto en esa camisa. Asoma la cabeza. Pelo rubio enmarañado. Mira hacia ambos lados.
hasta que los vea a ustedes. Está todo bien, amigo. Está todo bien. ¿No? ¿Está todo bien? ¿A quién estás hablando, Dardo? Ese es el pibe. Se empieza a agazapar. ¿No lo tengo que venir a buscar? Abre la boca, como si estuviera haciendo algún tipo de sonido. Que el silencio de la muerte no permite que atraviese el aire. Y va a salir dirigido hacia ustedes. Cuando se aleja de la zona ocupada por el silencio de la muerte, se escucha este siseo desesperado. Y sale despedido hacia ustedes. Sí, exactamente. Eso. ¿Qué van a hacer? Vamos a declarar las acciones a realizar y después muchas cosas van a pasar al mismo tiempo. Seba, ya que lo tiene en mano, va a agarrar el... ¿cómo se llama? El cortafierro. Y la otra en mano justamente para básicamente pegarle si se le viene encima. Bien. El bate de béisbol. Pero va a revolear. O sea, le vas a pegar con un arma cuerpo a cuerpo. Uh-huh. Y no sé si esto lo puedo hacer, pero me gustaría poder usar, ¿cómo se llama? No usar el nombre de ahora. Es el prowess. Para aumentar la... Le sumas tu potencia a tu tirada. Ahí, ¿qué van a hacer? Ahí sí tengo que tirar un dado rojo. Sí, me banca igual que ahora vamos a declarar todas las acciones y después las vamos a recibir. Dardo también, como se va a poner en guardia, tipo, va a levantar las manos. Se va a poner, ¿cómo es la guardia? Tipo. Más, no, más abierta, ¿eh? No tiene técnica, esto es como. De pelea como en la calle. Claro, claro. Yo lo que voy a hacer es retroceder un poco, mirar a mi alrededor y ver si hay personas que están viniendo acá porque le llamó la atención el golpe de la puerta abriéndose. El golpe de la puerta no se escuchó. Ah. Está activado el silencio de la muerte. Ok. Igual voy a ver si hay gente que esté viniendo para acá. Mientras ellos pelean, lo que yo quiero hacer es usar la capa de las sombras y esconderme. Porque yo no sirvo para pelear. O sea, te vas a alejar un poco de la situación y al momento que no te estén prestando atención... Sí, básicamente lo que voy a hacer, o sea, voy a retroceder un poco, lento, para no parecer para que no me targetee a mí, no quiero agregar. Sí, te alejas de la, del vector en el que viene ya. Se va a chocar con Sebastián primero. Y me quedo así, escondidita. Te tiraste el velo. Sí. Perfecto. No es necesaria ninguna tirada ante todo este... problema que está pasando, creo que es posible que lo realices sin problemas graves. Qué cool. Sebastián, vas a tirar tu fuerza más tu potencia más tu melee más tus armas cuerpo a cuerpo. Ok, fuerza, potencia. Él te va a atacar. Así que va a ser una tirada enfrentada. Él va a hacer lo mismo que vos. Nada más que te va a intentar agarrar. Ok. Y... el arma, ¿cuánto suma? Vamos a buscarlo. Vos tenés un bate. Si lo querés llamar bate. ¿Cómo es tu arma? ¿Viste los cortafierros, esos grandes? Ah, con la especie, claro, de pinza. Con eso, como esa, si fuera un arma contundente. Exactamente. A ver, vamos a ver. Y esto es un arma
Mira, impacto fuerte. Una porra, una maza, una barreta, un bate de béisbol. Ahí va. Es más 2 al daño, que es la puntuación de daño. Pero es lo que le vas a hacer después a eso. Bien. Primero tira tus dados, después la sumatoria entre la diferencia que vos le hiciste y el daño de tu arma va a ser la cantidad de daño que va a entrar. Ok. Fuerza, potencia, más 1 de sal, más 1 de hambre. Pregunta, ¿yo no tendría que tirar también el rojo del Prowess? Prowess es una route check, ¿no? También, entonces sí. Por sí, eso. Ok. Sí. Y igual, sí. No lo, por más que lo falles, se te aumenta después de la tirada del hambre. Así que todavía tiras con 1. Ah, ok. Listo. Ahí tiré. Bien, bueno, chequeo algo. Bueno, es un empate. Este hombre sale enfurecido, ciego. Y cuando querés descargarle con tu arma improvisada un porrazo, él llega antes y se trenzan en una especie de agarre, él agarrándote del arma y vos forcejeando con él. Pero, por este turno, no parece estar llegando a tus compañeros. Ok. Henry se echa para atrás. Y entre las sombras, Dardo. Este tipo salió volando y le detuvo el batazo a Sebastián. Sí, no es que le detuvo el batazo, más que nada, como que... Le anticipó el batazo y le frenó, digamos, quedaron trabados. Ok. O sea, no es que le frenó un descargo entero, digamos, como que quedaron enganchados. O sea, en términos numéricos sacaron 2 éxitos cada uno. Ok. Me pareció un buen resultado para esa acción. Lo miro así, lo trato de ubicar con digo, ey, Iván Drago, ey. Está todo bien. Tranquilo. Y le tiro reprimir a la bestia. Bien. Esto requiere un control. Sí, vamos a chequear. O sea, requiere primero un enardecimiento. Sí. Ahí va. Vamos a buscarlo. Sí. Describimos su funcionamiento. Lo fallé por las dudas, ¿no? Por si sirve de algo. Sí, aumenta en 1 tu hambre. Bien. Estoy viendo, este pibe está en frenesí. ¿Sería de algo esto? Sí. Vamos a ver si funciona. Debería tirar. Dardo debería tirar. Carisma más animalismo contra la resistencia más resolución del objetivo. Bien, ahí va. Tenés ahí tu... Sí, está todo. Bien. Y este chico tira... Y... Está todo bien, ¿eh? Ya le ganaste a Rocky. Podemos ir a casa tranquilo, man. 2 éxitos sacó este tipo. Le decís a tu bestia, enardeciendo tu sangre, para que funcionen tus capacidades. Y así que tu bestia
que corre por tus venas, tu bestia que carga con la línea de sangre de los Gangrel, se muestre y se golpea el pecho mostrándole quién manda a la bestia de este desconocido. Pero la bestia del desconocido está derrocada. Bueno, lo intentamos. Por un momento decís... Pero... Como que te mira un poco, pero sacude la cabeza y sigue forcejeando con la Sebastián. Este... enfurecido individuo va a intentar atacarte nuevamente, Seba. Ok. ¿Vos qué vas a hacer? Seba va a tratar de... O sea, sí. Puedo anticipar el golpe, si puedo ver, o sea, antes de que justamente me pegue él, va a intentar a... va a intentar patear su rodilla para hacerlo caer. O sea, sería una técnica como para desestabilizarlo. Eso va a ser claro. Pelea. Sí. Vas a hacer eso, destreza más pelea. Ok, destreza más pelea. Él te va a intentar vencer la presa para poder hacer un ataque. Ok. Yo voy a usar Prowess también. ¿Qué onda, daditos? Usar Prowess, ¿qué? ¿Dos éxitos de vuelta? Sí. Acordate que podés utilizar fuerza de voluntad para repetir dados negros que hayan fallado. No, está bien, por ahora. Vamos a mantenerlo ahí. Este tipo. Pará, me faltan dados. Uf, bueno, bien. Seba, vos intentás trabarlo para que se caiga. Y te concentrás tanto en eso que no ves venir el golpe. Este hombre rubicundo suelta una de las manos mientras vos cambiás de balance para cruzarle la pierna, engancharle la rodilla. Y el golpe viene de abajo. Creo que lo conoce, que en el mundo de los videojuegos se lo conoce como gancho. Aquí abajo. Los puños son, en este caso es uno. Son dos daños superficiales. Uno en tu caso, porque eso es un bastante. Okay. Pero quedás medio... Te pegó con una fuerza considerable. Los demás. No lo vi. ¿Rita? ¿Qué vas a hacer? Es que si me muevo se me va esto. Esta es mi única defensa. Mi única defensa es esconderme. Voy a seguir atenta en caso de que vengan por la retaguardia. Para que no nos sanguchen los enemigos. ¿Dardo? Después de ver el golpe y cómo resistió mi bestia, digo, no, bueno, loco, ya fue. Y le voy a querer pegar con ganas. ¿Cómo era eso de incrementarme mi...? No, no caigas. Es por tirada. Por tirada, podés realizar un enardecimiento para tirar un dado adicional. Ok. Bueno, entonces le voy a pegar una piña. ¿Vas a enardecer? Sí. Sí, no, le acaban de pegar. Acordate que ahora, Dardo, tenés dos de hambre. O sea, ¿tiro dos? Tirás dos dados de hambre, esta vez, dos rojos. ¿Y tengo que cuántos éxitos necesito para que se mantenga? Acá está. Él utilizó su reserva contra Sebastián, así que tiene pocos dados para defenderse contra vos. Así que no debería ser tan difícil. No digo, pero primero enardezco con dos, me dijiste. Enardecé tirando un dado para ¿listo? Asegurarte. El más uno, digamos. Ahí va. O sea que te lo va a dar igual por más que lo falles. Lo pasaste. Bien. Entonces, ahora tirás.
tu fuerza. Sí. Más tu pelea. Más uno. Ajá, a ver cuánta pelea. Con dos dados rojos. O sea, sería fuerza pelea más uno y dos dados rojos. Exacto. Fuerza. Y ¡pum! Por hit. Bien. Recordá que podés. Ah, verdad, sí, lo hago. Utilizar fuerza de voluntad para repetir hasta tres dados negros. Lo hago. Uno más. Bien. Cuatro éxitos. Contra los tres éxitos de él. Son dos daños superficiales. Más uno. ¿Con dónde le vas a pegar? En el costado, al grito de Adriana. Así, pum. Sí, pum. Adriana. Tipo retrocede un par de pasos. Y bueno, se va a balanzar sobre vos. En su siguiente acción. Seba. Este individuo va a intentar atacar a Dardo. Agárralo, yo le pego. ¿Puedo aprovechar a... ¿cómo se llama? A tratar de inmovilizarlo. Está complicado. ¿Cómo lo realizarías? Si ya se apunta, o sea, si ya se está dirigiendo a Dardo, lo agarraría de atrás y tipo daría la típica de la doble Nelson. La doble Nelson. Bien. Eso va a ser una maniobra un poco más compleja porque tenés que tratar de ubicarte atrás. Pero claro, considerando que Dardo está llamando la atención, quizá sea utilizable. Es pelea claro. Más. En este caso va a ser destreza más que fuerza. Para mantenerlo, fuerza. Para agarrarlo, destreza. Okay. Podés enardecer para aumentar en uno. Tirada, tu reservado. Pelea más destreza 3. Henrietta, vienen autos. Dardo, ¿qué vas a hacer? Y Henrietta, fijándote qué vas a hacer. Los autos están aproximadamente a unos 100 metros. No parecen ser de policía. Yo le voy a volver a pegar. Esto no se termina acá. Bien. Seba. Dos. Voy a dividir la reserva. Bueno, dos éxitos es suficiente. Seba. Ah, perdón, sacaste dos, yo saqué uno. Lo lográs agarrar. Bien. Estamos forcejeando. Dardo. Igual, con Seba atrás y todo, va a intentar atacarte. Sí, no pasa nada. Está sucediendo todo al mismo tiempo. No pasa nada. Va a tirar una penalización porque tiene a Seba atrás. Pero igual, como que quería cambiar la técnica. Ahora que lo agarró, quiero intentar reprimir la bestia de nuevo. Bien, baja. Claro, ey, está todo bien. Ya está. Vuelve a intentarlo. Tranquilo, esto era carisma más animalismo. ¿Sigo teniendo el enardecimiento? El enardecimiento es por tirada, podés enardecer de nuevo. No, estoy bien. ¿Estás seguro? No. Lo hago, enardezco. Sí. Ahí va, muy bien. Viste que siempre funciona. Es mucha la tentación. Yo no sé de qué se quejan los jugadores de esta partida, digamos. Esto era mi tirada más uno y mi hambre. A tu carisma más tu animalismo más uno. Podés repetir comiéndote otro daño superficial a la fuerza de voluntad. Podés repetir hasta tres dados. Sí, sí. Si alguien ayuda en los problemas, es Dardo. Él se compromete. Tres éxitos. Tres éxitos. Tengo que marcar esto también. Son los únicos ruidos que salen de la boca de este apodado Iván Drago. Algunos dicen que es una máquina, un robot.
Y él solo puede decir, soy invencible. Henry, ¿vas a hacer algo respecto a estos autos que se dirigen hacia ustedes? Sí. Si yo camino, se me va el velo, ¿no? Sí. En este caso, si te vas hacia el otro lado, probablemente este pibe que está luchando contra ellos no te vea. No podemos decir lo mismo quizá de los que vengan por el otro lado. Claro. Bueno. Con una muy buena tirada de sigilo, podría llegar a moverte de un lado a otro para eventualmente volver a esconderte. Es que... sé que debo tener menos 3 en sigilo. Sí, no. No le vale. No. Voy a caminar hacia... ¿cuánta luz? Caminar hacia los autos. ¿Cuántos autos son? 2. Ok. Bueno, voy a caminar hacia los autos y voy a intentar hacer contacto visual con el conductor de Mura. Bien. Bien. Te vas a ubicar en un lugar como para que te crucen de costado esta gente que está viniendo hacia acá. Uh-huh. Va a tardar uno o dos turnos en llegar. Ah, sí, 1 o 2 quizá. Los demás. Ambos 2 que están trenzados con este personaje iracundo, tienen compostura más perspicacia. Si tienen alerta, me sirve también. Pero si están tirando, si van a tirar con no, pero no está alerta en este. Yo perdido. Conciencia es el otro. Pero no, vamos con perspicacia mucho más. Resolución más perspicaz. Resolución. Sí, dije, perdón. Compostura más perspicaz. Compostura más perspicaz. Dale vos más primero. Ahí está. Compostura más perspicaz. Tiki. Tiki, tiki. Uh-huh. Bien, menos mal. Y dardo. Ahí fue. Sebastián, ¿te das cuenta de algo? Como que te cae la ficha. Y quizá porque lo estás viendo un poco más de cerca. Esto que tiene en el pecho parece ser un dispositivo mecánico. Con un resorte. Que parece que esta puerta activaba este mecanismo retirando hacia el exterior una estaca de madera. ¿Qué van a hacer los que están trenzados con este hombre escandinavo desgarbado? Presunto chiquillo del príncipe Edgar. Yo supongo que lo sigo teniendo agarrado, ¿no? Sí. Ahora van a hacer una tirada enfrentada de fuerza. A ver si... Lo miro a Dardo. ¿Qué estás haciendo? ¡Pegale! Listo. Y entonces tengo que tirar fuerza. Fuerza más potencia más pelea. Contra fuerza más potencia más pelea. 2, 4, 6. Ok. Te recomiendo. No. Que utilice la fuerza de voluntad, ¿no? Igual, mirá qué mala leche. Sí, terrible. Seis dados. Bueno, yo saqué una cantidad de unos. Se suelta de tu presa, pero no te tira como... simplemente se zapa. Y va a intentar abalanzarse sobre Dardo. Pero bueno, él ha utilizado toda su reserva para soltarse de ese momento. ¿Quién actúa ahora? Dardo. Bien. Es el único que falta de la ronda. Él se acaba de liberar. Ok. Se acaba de liberar y se te viene. Por un instante, tipo, desenfundé los colmillos.
Y le giseo yo, tipo, así, y lo invoco. Bien. Esto era fuerza más pelea, me dijiste, ¿no? Fuerza más pelea. Recordá que podés enardecer. Me olvidé. O utilizar tu tercer punto de fuerza de voluntad. Ya estoy ahí, chicos. Ese era mi límite. Él ya no tiene reserva, así que impacta sobre su cara. Y se vuelve a poner loquito. Enrieta, se te están acercando con las luces más o menos altas estos dos vehículos. Uh-huh. Bien. ¿Logro ver a los conductores? Al primero sí, parece ser un... una mujer vestida de... como de guardia de seguridad. Ok. Voy a intentar hacer contacto visual con ella y usar mente olvidadiza. Va a ser difícil. Sí, voy a tener que enardecer la sangre y todo eso. Vas a tener que hacer todos los chiches, sí. Vamos a buscar exactamente cómo funcionaba. Si no me equivoco, era manipulación más subterfugio, ¿puede ser? Vamos a buscarlo. Estamos para eso. Dominación. Requiere una tirada de enardecimiento para la activación de este avanzado poder de la disciplina vampírica de dominación. Y es una tirada de manipulación más dominación contra la inteligencia más resolución del objetivo. Ahí está. Primero, el enardecimiento era un solo dadito, ¿no? Enardecimiento, tiras un dado para activar el poder. Aumenta tu hambre en uno, Merle. Estás en tres. Ok. Hoy, poquísimas tiradas de enardecimiento pasaron, ¿eh? Sí. Sí. Dijimos, entonces, dominación más manipulación. Acuérdate que tenés tres dados rojos. Uh-huh. Pesa. Tres éxitos. Tres éxitos. Podés modificar dos recuerdos. En el tiempo, en los tres segundos... que deja de mirar hacia adelante y empieza a mirar solo a Enrieta. Ok. Quiero que... modificar dos recuerdos. Ok. Quiero que... cambie su objetivo. O sea, que ella no tenga que estar viniendo para acá. ¿Ella está en el auto de la izquierda o de la derecha? Está en el que va más adelante. Como si hizo un poco más angosto el lugar, está uno más adelante del otro. Viniendo. Uno está más adelante del otro, ok. Quiero, entonces, que recuerde que lo que está buscando está para atrás y que el enemigo ese está en el otro auto. Bueno, vos ves que esta mujer hace contacto visual con vos. Seguridad que venía en uno de los autos que se dirigían al centro de la acción. Pasaron 3 segundos de contacto visual donde Enrieta modificó con sus pases mágicos, si te gusta, la mente de esta mujer que se perdió en la vista de Enrieta, recibiendo, como su naturaleza lo indica, el
poder completo de dominación en la cara. Eso hizo que no pueda continuar manejando. Y ya que uno de los recuerdos que Enrita modificó fue, habló sobre que su enemigo ahora estaba en el auto que viene atrás, esta mujer, lejos de mirar hacia adelante, se volteó y se llevó puesto a Sebastián, al vampiro en frenesí que salió del container, a Dardo y a uno de los containers. ¿Para qué la juego? Tanto Seba como Dardo, como como el antagonista, van a hacer una tirada de resistencia más atletismo. Pueden enardecer porque es automático. Yo tengo fortaleza. Fortaleza no funciona más como en ediciones anteriores, sino que hay poderes específicos que te defienden de ciertas cuestiones. Dardo creo que tenía específicamente el que te defiende de los ataques mentales. Sí. Esto no es un ataque mental tanto como un ataque de un auto. Perfecto. Que está por chocar. ¿Dijiste resistencia más? Dije resistencia más atletismo. Bueno, bien, Seba. Seba, un daño superficial. Y tiene un dado por Seba. Tiro por el antagonista. Uf. Y tiro un dado por el antagonista. Bien. Tanto Sebastián como el Dardo se corren como pueden. Pero el auto los impacta. A Seba un poco más. A Dardo parece que ni lo movió. Pero este individuo queda prácticamente. Es levantado por el auto en movimiento. Golpea uno de los costados de uno de los contenedores que gira sobre sí mismo, golpeando el auto de costado, lanzando contenedor, guardia de seguridad, vampiro en frenesí, todo al río Atilio. La mira Enrita. Splash. Vos no sabés que fuiste yo. Sí, me di vuelta, ¿no? Me imagino. El otro auto que viene atrás, con una especie de coleada, se detiene. Y de adentro salen dos individuos con unas pistolitas, unos revólveres chiquitos y camisa de guardia de seguridad. Yo me di vuelta, ¿está Henry? ¡Todo al piso, al piso! ¿Cómo? Yo me di vuelta, ¿está Henrieta atrás? Inmediatamente atrás nuestro. Está Henry unos metros más lejos. Sí. Yo me tiro al piso. Le hago caso a los guardias. Uno te apunta a vos, Seba, y el otro le apunta a Dardo. A Henry no parecen estarle prestando mucha atención. Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se están matando acá. ¿Qué pasa? No, estamos bailando. Usted la está robando acá. Te están robando, ¿eh? A ver, revisalo, no, revisalo. No estamos robando para nada. Tranquilo. Estamos habla, robando. Habla con ella, ella es la que. La es jefa. La que dirige. Ella es la jefa. Es una performance artística. Claro. Todo esto es lo que estás viendo. Pero a nosotros no nos dijeron nada. Y se acaba de caer. Ayuda a la Sandra. El otro va corriendo hacia el río. No se ve nada, se cayó un auto ahí abajo. Es terrible esto. Vamos, sí, pero tenemos que llamar 911. Pero si nos vinieron a chocar a nosotros, nosotros estábamos haciendo arte. Y usualmente lo hizo de nuevo. Una mira Henrieta. Hay uno de los dos que está dirigiéndose a Henrieta. O sea, que está mirando Henry mientras le apunta a Sebastián. Y el otro está apuntando a Dardo mientras mira para abajo. Que hay como unos 10 metros de caída hasta el río desde el muelle. El agua está turbia. Se asoma una parte de un auto. Se ve que no era tan profundo. Procederé a enardecer de nuevo. Por suerte no me da hambre, porque quiero tirarle la mente de olvidadiza y para eso tengo que
sea, no, Lordi, estás contento, Lordi, estás muy contento, ¿no? Te noto. Radiante. ¡Ah! Sí, estoy contento. Tu hambre aumenta en 4. Y ahora tenés que tirar dominación más manipulación contra, dijimos, inteligencia más resolución. 3 éxitos. Recordá que podés utilizar un punto de fuerza de voluntad para repetir los 2 dados negros que fallaste. ¿Sabes que creo que sí? Te voy a ayudar un poco. Parece que es suficiente con lo que sacaste. Si querés manipularle más cosas, así como estás, un solo recuerdo puedes cambiar. Porque sacó 2 éxitos. Ok. Bien. Voy a cambiar el recuerdo de cuando lo llamaron para que vengan a revisar los containers porque había una actividad sospechosa, porque lo llamaron a que vayan a ayudar en los containers porque están filmando una película. Se te queda mirando. Te mira la ropa. Y empieza a bajar el arma. ¿Ustedes son los de la película? Sí, sí, sí. ¿Qué película, Román? ¿Qué película? Ayúdame a sacar a la Sandra de acá abajo. Mirá que no sabemos si está viva, ni siquiera. Ya... A ver. Y se empieza a manotear donde tiene una radio. Yo sé nadar, ¿eh? Yo puedo bajar. Si querés bajo y la busco yo, ¿eh? Mándeme una ambulancia. Tenemos. Se cayó en la tanda del río con el auto y todo. Son efectos especiales, tranquilo, y me voy acercando a él. Y espero no morir, porque voy a tener que tirar frente al video y estar de nuevo. Ay, qué horror. Vos se estás acercando hacia él, los otros dos, ¿qué van a hacer? Perfecto. Bien. Dardo, ¿querés ayudar a ir a buscar a esa... ¿a esa mujer? Sí, yo voy. No entiendo por qué nos quiso chocar. No tengo ni idea, pero yo bajo, permiso. Claro. Bueno, levanto las manos y no, me voy acercando al borde del río. O sea, ¿qué se supone? Nosotros no hicimos nada. ¿Hago la tirada de enardecimiento al rey? Sí. Qué felicidad, ¿no? ¿Estás en 5 de hambre? Sí. Eso pasa cuando no está Bachi. ¿Igual? El frenesí viene de la mano de ciertos impulsos y de ciertos, ciertas cosas que pueden suceder cuando uno tiene el hambre muy alta. Por ejemplo, la visión... o el olor de la sangre cuando uno tiene una ansia de 4 o más genera un chequeo de frenesí. En este caso no has visto sangre. No. Todavía. No. Pero teniendo ahora una ansia de 5, si fallas un enardecimiento después de 5, empezás a controlar el frenesí. Con una dificultad de 4. Ok. O sea que de momento yo soy yo. Simplemente. Sí. Por ahora. Bueno. Henrietta es Henrietta. Por ahora. Y. Ay, qué. Pero. Sentís las garras de la bestia. Como si fuera. Un cinturón de seguridad. Que te mantiene. En una especie de. Montaña rusa. Que va a toda velocidad. Okay. Ansiás arrancártelo y dejar que la fuerza centrífuga haga lo que tenga que hacer.
Bueno. Este tipo baja y te escucha. ¿Tiraste la dominación? Sí, ahí está. ¿O es el anterior ese? No, ese todavía no tiré. Ah, tírala. Cuatro éxitos. Vienen esquivando las pifias. Pero vienen esquivando la pifia un poco de. Tiene cinco de hambre, ¿qué decís, Lordi? Sí, aún así sacaste un uno y igual tenés éxitos. Bueno, podés modificarle un recuerdo. Ok. Pero sería tan fácil. Tan fácil. Sí. Tomar eso tan delicioso que está debajo de la piel de este guardia de seguridad bastante confundido. ¿Qué recuerdo vas a cambiar? No eran sus compañeros los que estaban en el auto que cayó, sino extras. Bien. Pues está cada vez más convencido. Baja el arma. Che. Me parece que no pasa nada acá, ¿eh? No sé si... Vos, Dardo, ¿qué estabas haciendo? Y vos, Seba, ¿qué estabas haciendo? Seba está, tipo, mirando. Mi plan... Analizando. Dale, dale. Mi como plan... Que... Perdón, dale. No, eso es. Adreciando la situación desde lejos. Bien. Yo quería sacar una chispita de las ropas, darle un poco de comida y bajar el río. ¿Bajar con chispita? No, chispita lo voy a dejar ahí, que no se moje. Se lo doy a Sebastián, cuídamelo. ¿Otra vez este bicho? Y me corto un poquito de la mano y le doy que coma sangrita. Le vas a dar de tu sangre al bichito adelante de guardia de seguridad. Ah, está el guardia. No voy a mentir, yo quería que hacerlo adelante de Henrietta, quería ver qué onda el frenesí nomás. Y Henry está un poco más lejos. Ah, está bien. No, Henry tiene sus propios problemas de frenesí. Claro. No, entonces no lo hago. Bien, se lo dejo ahí y voy a bajar al río. Parece que son varios metros. Voy a trepar. Bueno, cuando te empezás a disponer a bajar. Yo voy a utilizar salto de potencia. Contra este tal. O sea, no Román, que estaba completamente dominado por Henrietta, sino un tal que alguien que vas a llamar Rubén. Ok. Que va a tirar sus pocos dados. Aldo, Dardo. Tengo un problema con hoy. Dardo, hoy. Pensaste que podía salir rara la noche. Hace 2 días que estás trabado, demorado, en una dependencia de la camarilla. No pensaste de ninguna manera que iba a terminar así. Viendo cómo emerge a una velocidad asombrosa una figura que impacta contra este hombre que estaba gritándole a su compañero sin entender qué es lo que estaba sucediendo. Esta figura mojada lo tumba. Lo aprisiona contra el piso y descarga su boca contra su cuello. Soltá chispita. Dejá en el piso. ¿Qué? Soltá chispita. Bueno. Y me tiro contra el chabón. Contra nuestro amigo Iván Drago. Iván Drago. Bien, vamos a volver a la secuencia de acción. Dale. ¿Qué vas a hacer, Dardo? ¿Qué vas a hacer, Seba? ¿Y qué vas a hacer, Gem? Yo quiero que, tipo, agarrarle la cabeza para que no tome sangre. O sea, separarlo. Claro, sí. Bien. ¿Seba? Como no estoy viendo nada de esto, supongo yo. Estás ahí acostado, sí, lo ves. Ah, yo pensé que estaba lejos de toda esa situación.
No, no más, sea, está más o menos cerca de Dardo, está más o menos cerca. Están un poco más lejos de Henrietta. Pero, yo puedo ver abajo del río, entonces. Si te asomás, podés ver tranquilamente, sí. Ahora se ha salido este tipo, está afuera. Tipo, se subió al... Subió. Yo pensé que sabía que estaba saltó abajo. Con el salto, con el Sonic Leap. Ok. O lo que te parece que es el Sonic Leap. Ok, bien. Se va a acercar para tratar de contener a este individuo. ¿Qué querés hacer? A ver, ¿lo agarramos? Si lo agarramos, pegale, por favor. Sí, no, dale. La brujería loca. Que no sirve para nada, claramente. Si no, no hubiese pasado nada de lo que está pasando ahora. Así que, por favor, le pegás. Dale, agárralo. Y va y lo Henry. Trata de agarrar. Lo trata de contener. Henry, ¿qué vas a hacer? Realmente prepararme para hacer una tirada de frenesí, pero retroceder, alejarme de esa situación lo más posible, porque sé lo que se viene. Evitar oler el olor a la sangre, me parece muy sabio. Te empezás a alejar, pero no podés evitar pensar de lo fácil que sería hincarle el diente a este guardia de seguridad que tenés adelante tuyo. O el otro. Debe estar más distraído todavía. El otro está más ocupado, está ocupado porque tiene encima cierto vampiro en frenesí. ¿Vas a hacer algo en particular o te vas solamente a dejar de la escena? Voy a agarrar a este hombre, a este guardia de seguridad del hombro, y le voy a decir: vení, vamos para atrás, vamos a dejarnos. Dejalo firmar. Te mira medio confundido, pero te sigue. ¿Qué película? ¿De qué es esta película? Es una película de DC, por eso los efectos se ven tan mal. DC. No parece entender a qué te referís. Perfecto. Los demás, ¿qué van a hacer? ¿Van a intentar separar a este individuo de su víctima? Sí. Lo van a hacer los dos al mismo tiempo. De forma coordinada. Sí. Los dos me tiran fuerza más atletismo. Pelea me sirve también, pero me parece que mejor atletismo en este caso tiene más sentido. 4. Más potencia quien tenga potencia. Uf, Max. Un éxito, tirate un montón de dados encima. No. Pudieron, pero. Hablando de. Sí. Pero es suficiente. Bien. Los separan. Y un chorro de sangre sale del cuello lastimado de este guardia de seguridad. Pero logran desprender a este Iván Drago, como lo han llamado, que todavía sigue teniendo este artefacto emergiendo desde el pecho, desde la camisa rota. Tiene sangre que le chorrea por la cara, por la barba, y grita. Intenta zafarse. ¿A quién le toca? A él. Tranquilo, Iván, tranquilo. Me saqué un éxito. Bueno. Empieza a forcejear y empieza a tirar tarascones para todos lados, pero evidentemente el frenesí lo tiene demasiado cegado. Y la perspectiva del alimento me parece que les está prestando considerablemente menos atención que antes. Bien. ¿Y ahora? A menos que hagan algo distinto, él va a intentar zafarse de vuelta. ¿El coso es el pecho le sobresale la remera? Sí, parece ser como si tuviera una especie de caja. O una especie de palo de madera que sale para afuera. Se pego ahí. Con todo lo que tengo. Es más, voy a enardecer la sangre incluso. Bueno, hacete una tirada de... fuerza más pelea más potencia de tener.
Y el Ardeces, más uno, entonces. Ok. Esto es fuerza más pelea más uno. Epa. Ahí va. Podés utilizar fuerza de voluntad para repetir tus dados negros. Sí, sabes que sí. No, no, no voy a... a dejar nada ahora, para que me marque otra vez. Bueno, uno más. Uno más, son cinco. Salí. Y es... cinco éxitos son suficientes, porque no puede. Ella utilizó su reserva para intentar zafar si falló. Bien. La patada del dardo al pecho de este Iván Drago, como lo han llamado, hace un ruido que parece vencer el mecanismo. Y el dispositivo hace un ruido como si fuera algo que se cierra. Y este hombre rubio, con camisa de los 70 y pelo largo, queda duro en una mueca que parece salida de un cuadro del bosque. Pego un cachetazo. Toma, ji. ¿Listo? Vamos, Sebastián, y le choco los cinco. ¿Qué? ¿Ya está? ¿Y ya está? Y lo mira, le mira la cara. El guardia de seguridad que quedó debajo de este individuo paralizado está... la sangre brota a borbotones de su cuello. ¿Tenés hambre vos? Henry, ¿vos qué estás haciendo en este momento? ¿Te llevaste atrás de unos containers, imagino, a este muchacho? Sí, sí, sí. Me puse a hablar de cine con él. O sea, ¿lo vas a distraer? Sí, sí, completamente. Le pregunto, ¿viste qué tipo de películas le gustan? ¿Si le gustan las películas de acción? Y te estoy tratando de sacar información a ver y descubrir si este caballero, que no tenía la más mínima idea del que me refería con películas de DC, tiene idea de lo que es Marvel. Sí, sé que le suena, parece que... ¿Es el Hombre Araña? ¿Puede ser? ¡Sí! ¡Sí! ¿El Hombre Araña? Ah, sí, 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 a mi sobrino le gustan esas cosas. ¿Y vos no veías? Lo llevé a ver una de las películas. Esa que está, que se viste de negro y baila en un momento. Sí. Hace mucho, te digo. Sí. Estaba buena esa, era linda. Era linda. Henry, al momento que te dicen que conoce Marvel... y te habla del Hombre Araña, como lo llama. Hacé una tirada de fuerza de voluntad. Pará, un momento, ¿cómo hago? Si tenés gastada la fuerza de voluntad, tirá los dados que no tengas gastado de fuerza de voluntad. Creo que no he gastado fuerza de voluntad en el momento. ¿Vos creo que hoy no? No. Hoy no. Ellos gastaron fuerte. Firme. Y estaba complicado acá. Y estaba complicado. ¿Cómo sería la tirada de fuerza de voluntad? ¿Cuánto es tu total de fuerza de voluntad? Creo que es 5 dados, ¿no? Henry, sí. 5 dados, tenés que tirar 5 dados. Pueden ser todos negros. Ah. Mira lo que es esta gata que quiere salir en cámara. Vamos. Bueno, mi amor, bueno. Entonces, solo 5 dados. Solo 5 dados. Ok, 4 éxitos. Bien. Mientras dice, habla de un claro Tobey Maguire bailando, el hambre que tenés, sentís que te empieza a hacer ruido en las panzas, como cuando estabas viva. Bien. Si este tipo menciona una vez más a algún personaje de Marvel, negro futuro le veo. Pero por ahora, apretás los puños. Pero más o menos estás en tus cabales. ¿Tengo forma de alimentarme de él sin matarlo? Sí. Pero en tu estado va a requerir una tirada. ¿De qué? Para ver si no te lo tomas como un jaimito. Porque tenés 5 de hambre. Sí.
Sí, sí. O sea, tenés casi tanta hambre como el tipo que estaba en Frenesí, que salió del container, digamos. O sea, la tenés. Sí, y con hambre no hay pan duro. Creo que las pelis viejas de Spider-Man. Habló de, sí. En que encima voy a cumplir. Tu tren de pensamiento no solamente, o sea, cuando te menciona a Tobey Maguire vestido de negro bailando, notás que es Spider-Man 3, que es la que tiene a Eric Foreman como Venom. Entonces, es una película muy, muy hermosa, muy, muy significativa para el universo Marvel. Claro. No es eso lo que viene a mi mente. O sea, para nada. Por lo menos dijo Spider-Man y no dijo los Cuatro Fantásticos. Eso representa tu buena tirada de fuerza de voluntad, digamos. Que bueno, podría ser peor. Sí. No, eso sería una desgracia. Bien. Este tipo está más allá, más lejos, hablando con Henrietta. Los otros dos tienen un tipo que se está muriendo, desangrado, adelante de ustedes. Un vampiro destacado que puede llegar a ser el chiquillo del príncipe de la ciudad. Un auto en el agua con probablemente otro cadáver. Pausa. Me tocaron el timbre. Seguí con Henrietta. Henry. Este tipo sigue balbuceando sobre esta película que entiende, de las que entiende muy poco, pero... ¿Qué vas a hacer? Voy a intentar alimentarme de él sin matarlo. Idealmente. Idealmente. Bueno, vamos a intentarlo. Me aguantan un segundito, llevo la comida. Dale, está jugando, boludo. Vos dale, dale. A ver. Podés beber sin dañarlo hasta saciar dos de hambre en el transcurso de una escena. O sea, vas a estar un ratito ahí hasta que ellos terminen de ver qué van a hacer. Okay. Y vas a recuperar dos de hambre. Ahora. A ver. Sí. Si bebés. Puedes beber de 1 a 4 puntos al ritmo de 1 por turno. Uh-huh. Sin importarte si lo dañás, puedes tomar hasta 4 y vamos a ver si sobrevive. Y si no, la tercera opción: vaciarlo entero, recuperar 5 puntos de hambre, bajar a 0 y sentirte saciada. Por primera vez, casi desde. Me pregunto, ¿hay alguna desventaja de eso, Lordi? ¿Es tan bueno como lo haces sonar? Y vos ya viste qué pasó con Sebastián y cuando tomó vidas. Sí, lo sé. Demasiado traumático. ¿Vas a beber? ¿Tu idea es beber hasta 2? ¿Hasta 4 o hasta 5? ¿Cuál es tu idea? Y después, bueno, vamos a ver cómo se porta la bestia, que está en 5 de ansia. ¡Pobre bestia! Tiene hasta ahí, digamos. Sí, te puede bancar los trapos hasta acá. Voy a beber hasta 2. Bien, la idea es beber 2, o sea, saciar 2 puntos de ansia. Sí. En el transcurso de una escena en la que vos, por supuesto, que ellos cómo resuelven esta situación, vos vas a estar bebiendo. Pero para realizar esto, vamos a tirar una fuerza de voluntad. La dificultad, teniendo 5 de ansia en este caso, la dificultad va a ser de 3. ¿Por qué? Sabor de la sangre con una ansia de 4 o más. La dificultad va a ser de 3. Si fallas la tirada, vas a pasar de al segundo tier que hablamos, que es tomar entre 1 y 4, sin preocuparte por dañarlo. Si pifias o sacas 0 éxitos, a menos de 3, bajamos de categoría. 0 o pifia, te lo comes entero. ¿Te parece? Ay, no, pero no queda otra. Vamos a hacer. Fuerza de voluntad, Henrietta. Recordando las enseñanzas de tu Sire Mortimer,
que siempre fue un tipo muy cuidadoso a la hora de alimentarse. Quizá por su trasfondo en la medicina. O quizá simplemente porque es un sibarita. Podés cabalgar la bestia. Y si bien sentís que ese sabor dulce que baja por tu garganta es lo único que querés, más y más y más, cerrás la herida después de unos momentos. Y bajás a 3 de ansia. Este muchacho está medio somnoliento. Los demás, mientras se desarrolla esta escena. ¿Cómo van a tratar? A todo esto, se escuchan autos que vienen. Porque este muchacho, antes de que se arme la podrida, llamó por teléfono por la radio. Bueno, Sebastián, ¿cómo operan ustedes estas situaciones? ¿Qué situación? ¿Que hay un tipo muerto acá o un par más en el agua y está este acá congelado? Y si querés lo tiramos dentro del agua. Porque no sé qué vamos a hacer. Lo podemos cargar en el auto. Pero no me parece una buena idea. Rey. Gracias por el Rey. Esto va a ser un problemón. O sea, porque de nuevo. Bien. Yo lo busco a Chispita por ahí, le digo, vení. Esto es sí o sí, si no la llevamos, no vamos a tener pruebas de que claramente algo hicimos. Al cuerpo, creo que también. ¿Qué está haciendo Enrieta? A todo esto, Enrieta nos tiró un auto, eso es lo que está haciendo. Enrieta está haciendo cagada. ¿Y Enrieta no está? No la ven ahí a la mano. Bien. ¿Qué te va el auto? Sí, la cargo y la va al auto. La agarro, la agarro. Sí, sí. Me la cargo encima. Van a subir al supuesto chiquillo del príncipe, estacado al auto, y con el cadáver que hay en el piso, ¿qué van a hacer? Que ya es un cadáver, digamos. Claro, eso es lo que está pensando ahora Sebastián. Pueden intentar hacer un primer auxilio medio así apurado. Ah, yo pensé que estaba muerto. Está en eso. Sería muy difícil salvarlo. Me acerco para ver cómo está la herida. Es una herida de vampiro abierta, que no fue la mía. O sea, pero tipo está tipo desgarrada, tiene como... No, una mordida. Ah, una mordida. Podrías intentar cerrar la voz. Ah, ok. Si es una mordida, sí, voy a intentar cerrarla. Pero mira. Igual voy a tener una resistencia de este muchacho, porque perdió mucha sangre. Sí. Lamés la herida por las propiedades de la lengua de los vástagos. Uh-huh. Esta herida desaparece. Ok. Parece estar vivo. Su pulso es muy leve, muy leve. Este muchacho necesita atención médica urgente. Bien. Suero, ese tipo de cosas. Y tipo me acerco para ver si el auto ya definitivamente ya está hundido o cómo. ¿Qué es el auto? Está como apoyado contra el muelle, como el cayó de. Ahí va. Bien. Y ese auto está ahí. Ahí. ¿Qué? Está ahí el auto, sí. Déjalo ahí, ¿qué va a hacer? ¿Cómo que dejarlo así? ¿Va a bajar y va a hacer algo con el auto? Habría que hacer algo porque claramente alguien va a preguntar. Pero bueno. Se escuchan autos que vienen. Sí, bueno, pero. A lo lejos una sirena. No, bueno. Vamos a cargar a este gil este y vámonos. Vámonos, sí. Vamos. Mientras están en eso. ¿Qué?
Bien, yo dejo al guardia ahí tiradito en un rincón. Lo acomodo en posición fetal. Bueno, así se quedó dormido, digamos. Y voy yendo para el auto nuestro. Dejé bien. De escuchar gritos, así que supuse que ya está todo bien. Parece que se calmó la situación. Y ves a unos ocupados, Sebastián y Dardo, ubicando a un muy tenso Iván Drago en el baúl. En el baúl no entra así duro como está. Es un tipo muy grande, dijimos, ¿te acuerdas? En el asiento de atrás es más probable, pero con dificultad. Siguen viniendo autos, siguen escuchándose sirenas. Lo metemos adentro, en el asiento de atrás. Yo no tengo ninguna preocupación. Bueno, dale, vamos. Sí. ¿Y vos cómo te vas a sentar? ¿O podés ir vos en el baúl? Bueno, dale, no veo drama. ¿Y Henrietta dónde está? Ahí está. La vez que sale de entre unos containers, acomodándose vestido. Henrietta, vamos. Me meto al baúl. Bueno, arranco el auto y trato de esquivar, vamos a decir, las luces que supongo que vienen de estos coches que se acercan y la ambulancia. Bien. Vas a tener que hacer una tirada de conducir. Porque tenés que salir de las inmediaciones del puerto sin cruzarte con estos autos que vienen. Siendo una hora dentro de todo temprano, porque más o menos no deben ser las 11 de la noche. Va a ser una tirada de conducir. Igual se le acaba de ocurrir algo a Sebastián. A ver. Va a meterse entre los contenedores. Va a buscar algún contenedor que tenga la puerta abierta y va a meter el auto dentro del contenedor. Y va a esperar a que después todo el los autos y la ambulancia bien. Se vaya. Resolución más conducir. Resolución más conducir. Resolución. Uf. Muy buena idea, me parece. Vamos a ver cómo funciona. Está complicado, me parece. Está difícil. Podés enardecer si querés, igual, ¿eh? Tendrías que haberlo dicho antes, pero podés enardecer. Sí. Porque no pensé que habías tirado todavía. Así que te voy a dar ese changui, como decía mi abuela. Sí, van a enardecer. Van a enardecer porque lo amerita. Me encanta que enardezca. ¿Qué crees que te diga? Tendría que ser un dado rojo. Tuki. No aumenta tu hambre, ya que sacaste un éxito. Y ahora tiene un dado adicional para la tirada. Like this. No. Oh, come on. Encontrás uno de los contenedores. El auto entra medio justiniano. Uh-huh. De hecho, se te rayan las puertas, ambas. Ah, bueno. Tira. Astucia más sigilo. Quien tenga sigilo puede ayudar dándole un dado. Solo quien tenga sigilo. Yo tengo. Desde el baúl le voy diciendo. Métase por acá, por acá. Entonces. Henry, ¿vos también tenés? Sí, tengo uno. Entonces le pueden dar un dado a cada uno, entonces tirás. Astucia, sigilo, más dos. Bien. Con tu hambre, por supuesto. Yo. Con mi hambre. Ese más 2. Ah, sí, es el que me gasté, sí. Más mi hambre. Pasa un rato. ¿Cuánto tiempo? Bueno, imagino hasta que paren los ruidos de los autos, de la sirena. Eso, justamente eso te iba a decir. Se fija en el celular, Seba. Para ver qué hora es. Si son casi las 11 de la noche cuando terminó todo este tema.
Bien, le va a mandar un mensaje a Ordóñez. Cerca de las 11, perdón, Eric. Sí, va a mandar un mensaje a Ordóñez explicándole un poquito la situación y que probablemente, como que supuestamente ya estaría cocinada la cosa, pero que no es tan así. Y que, bueno, cuando lleguemos a la inmobiliaria le vamos a mostrar las pruebas que tenemos. Porque... dijeron que los tenían que llevar al Rosedal. Ah, bueno, entonces cuando lleguemos al Rosedal... Pasan alrededor de 40 minutos hasta que realmente sus oídos dejan de escuchar sirenas y autos. Cuando el auto sale tímidamente del contenedor que lo oculta, ven que más lejos, en donde se sucedió toda la acción, hay autos frenados y gente y luces. Pero toda esa escena del crimen está llamando lo suficiente la atención como para que este Volkswagen de puertas rayadas se aleje del puerto de la ciudad de Las Flores. Para llegar muy cerca de la medianoche al Rosedal. Estacionan donde antes, cerca de la Morera. ¿Cómo van a hacer? Yo me bajo del baúl. Está mucho más tranquila la calle que antes. ¿Y ahora? Bien. Lo que va a hacer Seba es agarrar el celular, ya que supongo estábamos en el Volkswagen. El Volkswagen tiene virus polarizado. Así que va a agarrar, va a sacar unas fotos de la gárgola y se la va a mandar a Ordóñez y le va a decir: tenemos esto en el auto, ¿qué hacemos? Ordóñez se pone los puntitos como que está escribiendo, tarda unos minutos y responde: ¿quién es ese? Ese no es el chiquillo del príncipe Edgar y por hoy vamos a contar acá. Claramente no lo era. Me encantó la sesión de hoy. Era muy setentoso. Me encantó tener a Lion de jugador. La verdad que es algo que quería hace mucho. Toda la idea de dirigir para la taberna viene de uno de nuestro primer encuentro. Creo que ya lo contamos eso en algún momento. De que lo que yo le diré es: bueno, te dirijo yo, así jugás vos. Pero bueno, el proyecto después fue mutando, así que un honor y un placer tener acá a León haciendo este personaje que me encanta. Gracias. Que probablemente no sea la última vez que lo veamos. Y yo imagino que el plan de Dardo ahora es... es que sea la última vez que lo veas. Sí, sí, sí. Fue un gusto pasar por acá, conocerlo a ustedes. Pero estuvo re divertido, la verdad. Jugar está re bueno. Y me encantó la sesión. Hubo mucha pelea, estuvo genial. Hoy hubo un poco de goma. Hubo un poco de goma. Uh-huh. Sí. Bueno, extrañamos mucho a Luca, extrañamos mucho a Bachi. También igual. Que imagino para la próxima ya. Uy, cuando venga Luca. ¿Cómo que se equivocaron de pibe? Y recuerden también que los reparadores de reparaciones todavía tienen una reunión a las 3 de la mañana, desde la misma noche. Sí. Pero bueno, otra vez, si quieren comentar algo, los demás, ya como decimos siempre. La verdad estuvo re buena. Jugar con los chicos es algo que creo que no hago hace mucho, si es que alguna vez lo hice. Estuvo re buena. ¿Posta? Yo pensé que iba a ser ese mayordomo. Cuando lo describiste tanto, dije: ah, mira, capaz que viene por acá. Lo describí mucho porque viste que ya igual lo habrán notado. Yo tengo una cosa con los pelados. Cuando el personaje es pelado, mi descripción es muy extensa. No sé, porque es un fetichismo que tengo yo. Así que bueno, sin más,
agradecerles a todos los que estuvieron acá, los que nos soportaron un poco, hablando de vampiros, haciendo ruidos raros y tirándonos con daditos. La verdad que estuvo bárbaro y nada, hasta dentro de 2 semanas que estaremos haciendo toda esta movida. Recuerden que, como dijimos, obviamente lo vamos a recordar de vuelta, pero se viene el cumpleaños de la taberna, se vienen un montón de cositas que vamos a ir haciendo ese fin de semana del 28 y el 29, y con eso saludarlos a todos y que tengan muy buenas noches y hasta dentro de 2 semanas. Buenas noches. Nos vemos.